A partir del próximo viernes 12 de octubre se implementará la fumigación de cultivos ilícitos con drones en Antioquia, anunció el gobernador Luis Pérez Gutiérrez. Inicialmente serán dos drones, los cuales fumigarán 4.5 hectáreas por día cada uno. El gobernador espera que el rendimiento sea de 3 hectáreas diarias por dron debido a las difíciles condiciones de los terrenos y a la distancia entre los cultivos. La Secretaría de Gobierno ya hizo todos los trámites para que esos drones vengan a apoyar la erradicación de cultivos, y Antinarcóticos coloca el glifosato. El gobernador de Antioquia aclaró que el uso de los drones no significa que no se siga con la erradicación manual, porque se cuenta con 2.600 soldados y 1.000 policías, quienes con el apoyo de algunos civiles están trabajando en este proceso. De esta manera se avanza para que el departamento quede libre de coca.